Google agua. Entonces, ¿te podrías compartir pantalla? Dale al botón Okay. donde dice Share. Está como un monitor con una cruz. Ya. Aquí lo Perfecto. seguimos. Chévere. Bien, chicos, vamos a empezar con la segunda ponencia. El tema de la segunda ponencia es formación reticular y sistema límbico y está a cargo de Alba Karina Herrera Rosario. Bien, Alba, sin más que agregar, te doy el pase para que puedas iniciar. Buenas, estoy de vuelta ya. Gracias a Dios, estamos por aquí y vamos a iniciar con la segunda ponencia. Mi nombre es Alba Herrera y les voy a hablar acerca de la formación reticular y el sistema límbico. Lo que es la formación reticular suena un poquito complicado y déjame apagar la cámara, dame un segundito. Ok. Lo que es la formación reticular suena a un nombre un poquito complicado, pero no es absolutamente nada complicado, que es una de las cosas que antes de avanzar debemos siempre recordar en neuroanatomía cuando estamos iniciando. Debemos de sacar la palabra difícil en lo que es el proceso de aprendizaje de neuroanatomía. Entonces, para iniciar, iniciaré primero, valga la redundancia, con lo que es la formación reticular. Luego avanzaré con el sistema límbico. Lo que es la formación reticular es una red de fibras y células nerviosas que se extiende dentro de lo que es el tronco encefálico completo, médula oblonga, protuberancia y mesencéfalo. El asunto con lo que es la formación reticular se va a basar en, imagínenselo de esta forma, un trayecto completo de muchos. Imagínenselo como si fueran cables, muchas fibras, mucha difusión de fibras. Se va a ver como si fuera a nivel histológico, se ven muchas estrías negras. Y estas van a ser las células y las fibras nerviosas que van a componer lo que se le llama formación reticular. Esta formación reticular recibe aferencias sensitivas. Y van a tener fibras eferentes que van a descender y van a influir en las células nerviosas de todo lo que, en todos los niveles del sistema nervioso central. Como ya había mencionado, se extiende desde la médula espinal hasta el tálamo. La red difusa de la formación reticular se puede dividir en tres columnas longitudinales. Son tres. La primera la ocupa el plano mediano, que se lo voy a mostrar más adelante, por lo que se denomina columna mediana. Y va a consistir en que van a contener neuronas de tamaño intermedio. La segunda, denominada columna medial, va a contener neuronas grandes. Y la tercera, o columna lateral, va a contener principalmente neuronas pequeñas. Aquí tenemos lo que es el tronco encefálico en una cara posterior. En su cara posterior se relaciona y se puede ver fácilmente lo que sería, ejemplificando así, una formación de fibras, una red. Entonces, los distintos
puntos de colores que podemos observar en la imagen B, en el lado derecho, la B, pueden observar que existen puntos que van a llevar, tienen una delimitación debajo que dice dopamina, el verde significa acetilcolina, el azul serotonina, el triángulo rojo significa noradrenalina y el negro significa adrenalina. ¿Qué quiere decir todo esto en la formación reticular? Que en la formación reticular vamos a necesitar lo que son neurotransmisores, sustancias químicas que van a enviar a lo que es nuestro cerebro, nuestro tálamo, todo tipo de información sensitiva y lo que van a ser las funciones de la formación reticular en el tronco encefálico. Algunos de los núcleos importantes que va a contener lo que es la formación reticular es el núcleo cerúleo, los núcleos del rafe. La palabra rafe significa la unión de bordes laterales en un tronco encefálico. Esa es la palabra más importante. O sea, a veces uno se confunde con ciertos términos y se pierde en lo que es el aprendizaje de ciertos términos que nos van a llevar a lo que es una neuroanatomía más completa. Entonces, núcleos del rafe. Rafe siempre va a significar unión de bordes laterales a través de estrías. Tendremos también un núcleo tegmental anterior, el cual su función va a ser y va a contener lo que es dopamina, va a secretar también dopamina, y vamos a tener en la parte inferior, vamos a observar lo que son unos núcleos y van a contener la sustancia de lo que es la adrenalina. Entonces, las proyecciones aferentes. ¿Qué se va a proyectar en la formación reticular? ¿Qué quiere decir una proyección aferente y eferente? Son entes que se deben de manejar a la perfección. Ok, entonces, se proyectan en la formación reticular los siguientes fascículos espinorreticulares, fascículos espinotalámicos. ¿Dónde se dirige el fascículo reticular? Desde lo que es la médula y va a llegar a lo que es la formación reticular. Va a tener dos puntos distantes, pero ese es el fascículo reticulomedular. Triado, como le había mencionado, el tema de la formación reticular, en lugar, el control del eje. Va a también trabajar con el aparato vestibular del oído interno en músculos antigravitatorios cuando se está de pie. Y va a trabajar con los músculos faciales cuando se relaciona con la emoción. Control de las sensaciones somáticas y viscerales, control de la percepción del dolor. 3, control del sistema nervioso autónomo. 4, control del sistema nervioso endocrino, que va a trabajar con lo que es la síntesis o liberación de factores liberadores o inhibidores y va a controlar la actividad de la hipófisis. Va a trabajar con la influencia en los relojes biológicos, que con eso hablamos de casi siempre relojes y ciclos circadianos, que se van a referir a lo que es la forma en la cual nuestro cuerpo produce ciertas sustancias con cierta cantidad, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo tiene un ciclo biológico, tiene un ritmo circadiano que en la mañana va a producir más que en el resto del día. A eso se refiere con reloj biológico. Y muchísimas cosas, muchísimas funciones de nuestro cuerpo funcionan con este ciclo circadiano. Y el sistema activador reticular, que más adelante le voy a hablar un poquito de eso, que es muy importante para que sepan que no debemos de confundir formación reticular con sistema activador reticular. Son cosas totalmente distintas. Bueno, como les mencioné al inicio, que hablé un poquito de núcleos de Rafe y cuál es la función de estos en la formación del sistema reticular. Dentro de esto tenemos un sistema serotoninérgico. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a tener en el núcleo de Rafe
cierta sustancia de serotonina, ¿correcto? Y van a estar relacionados con la depresión. Cualquier alteración que se presente y que esté relacionado con un nivel, o sea, que esa depresión sea relacionada a nivel neurológico y exista cierto desnivel, cierta disminución, se va a encontrar en el núcleo del RAFE, porque este tiene cierta función que va a depender nuestro estado de ánimo y todo eso. Colegas, estos temas, ambos, formación reticular y sistema límbico, trabaja absolutamente con todas las emociones. Esa es la función de tratando aquí hoy. Entonces, la negra compacta adyacente. Ayer era muy importante que estuviéramos, ¿qué es el tegmento en el mesencéfalo? Porque más adelante en la presentación, secciones dopaminérgicas, señalar porque tengo un problema con el puntero, pero arriba, a mano derecha, donde dice fornix, abajo dice mesoestriatal, mesocortical. Mesoestriatal viene de lo que es, como había mencionado, el cuerpo estriado, tiene totalmente relación. Mesolímbica viene, que lo dice aquí, pero se lo voy a mencionar y lo voy a hacer saber porque ya nos conocemos un poquito más adelante. El sistema límbico, mesolímbico, eso va a venir por ahí, no me van a entender, pero quédense con eso ahí. Va a llevar proyecciones mesoestriatal, mesolímbica y mesocortical, que ustedes saben que mesocortical habla de lo que es la corteza cerebral. El sistema noradrenérgico va a trabajar con dos núcleos, núcleo cerebellus y el tegmentario lateral. Este tegmento lateral, lo que nos va a hablar, lo que quiero decir es que simplemente la ubicación del tegmento, no es que es algo de que es del otro mundo, no. Tegmentario lateral, ubicación, no es que es otra cosa que ubicación. Casi siempre los nombres anatómicos, neuroanatomía, simplemente cambian por la ubicación, pero siguen siendo la misma cosa. Aquí podemos observar lo que es, esa es una imagen de la protuberancia. Ayer, tengo que mencionar y empezar que ustedes también relacionen los temas que hemos ido dando. O al menos lo que yo misma mencioné ayer, que me tocó, gracias a Dios, el tronco encefálico, ¿correcto? Y ayer hablamos de lo que eran la configuración interna. Y yo les dije, la configuración interna del tronco encefálico se estudia a nivel de cortes histológicos y por la forma en la cual vemos los cortes, vamos a saber a qué parte de nuestro tronco encefálico estamos tratando. Correcto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el pedúnculo cerebeloso superior. Y ayer hablamos que los pedúnculos iban a estar en la protuberancia. Mírenlo aquí, una estructura. Pedúnculo cerebeloso superior, ya vamos a saber que estamos en protuberancia. También vamos a poder encontrar, como vemos en el centro, que vemos una cierta cavidad. Ese es el cuarto ventrículo. Y aquí vamos a encontrar neuronas colinérgicas, un núcleo parabraquial, vamos a ver el núcleo cerúleo, el núcleo pontino del RAFE, pontino, chicos, como le había dicho ayer, de puente. Y del RAFE, como le había dicho, simplemente una cierta terminación de lo que quiere referirse a la unión de bordes laterales de ciertas estructuras. Finalizando con lo que es formación reticular, tendremos cierta
cierto resumen de lo que son los núcleos y de las cosas principales de la vasija reticular. Y en primer lugar tenemos núcleos precerebelosos. Y ahí se va a encontrar segmental, paramediano, lateral, cerebelo, que va a trabajar con un tracto espinocerebelo o espinocerebeloso. Y también van a tener una interacción con la musculatura axial y porción próxima de las extremidades. Es decir, va a tener un trabajo de movilidad, un trabajo motor, que siempre también deben de tener pendiente y en cuenta. Cuando se habla de cerebelo, aunque el cerebelo tiene otras funciones, además de tener una función motora, como también tiene funciones cognitivas, casi siempre al inicio, y cuando uno empieza a aprender, siempre dicen cerebelo, función motora. Claro, está en primer lugar, pero deben de recordar y saber, para que se queden aunque sea con la intriga, que el cerebelo tiene más funciones que solamente motora. Entonces, número dos, núcleos del RAFE van a contener serotonina. Grupo número 3, grupo central, va a tener glutamato. Número 4, núcleos colinérgicos, que van a tener lo que es la acetilcolina. Los núcleos catecolaminérgicos van a contener noradrenalina. Y los núcleos laterales parvocelular van a tener una función visceral. El área parabraquial va a tener una función visceral. Y lo que es medular superficial va a tener una función visceral. Como les había mencionado, una de las funciones muy o más importante de la formación reticular es que esta maneja lo que es el estado de vigilia de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender y de qué manera se da este proceso? Bueno, lo principal, como es anatomía, que estamos entendiendo, estamos manejando, debemos de entender cuáles son los núcleos que funcionan en el estado de sueño y vigilia de los seres humanos. Y tenemos los núcleos que participan en este estado son el núcleo pedúnculo pontino, que va a trabajar con una sustancia colinérgica, el núcleo reticular pontino, que va a tener lo que es el glutamato, el neurotransmisor, el núcleo segmental lateral dorsal colinérgico y el locus coeruleo, que va a contener noradrenalina. Esto es un poquito más, mucho más complicado, un poquito más largo, no complicado, sino un poquito más largo. Pero es bueno que empecemos conociendo los núcleos, qué contiene cada cosa, para luego más adelante, quizás en otros bloques, poder entender mejor lo que es la fisiología de cada sistema. ¿Correcto? Entonces aquí también tenemos cómo al final toda la información terminaría o termina llegando a lo que es el tálamo. Siempre termina llegando al tálamo. Como le había dicho, una de las funciones principales del tronco encefálico es que sirve como conducto de vías ascendentes y descendentes. Y siempre van a llegar al tálamo. Y miren aquí, la formación reticular, ¿dónde se encuentra? En el tronco encefálico. Por lo tanto, la información va a llegar al tálamo. ¿Se acuerdan que les había dicho? Núcleo ventropostero medial, núcleo ventropostero lateral del tálamo. Siempre va a llegar a tálamo. Después, cuando ustedes se lo aprendan mejor, ustedes van a investigar si es lateral o medial. Pero mientras tanto va a ser tálamo y núcleo. En lo que es la vigilia y sueño, los núcleos y el ciclo, esas son las partes
que van a participar con mucho más, son los que van a tener protagonismo en lo que es la vigilia y el sueño. Se lo resumí en 5. Tendremos núcleos de RAFE, los cuales van a trabajar con proyecciones inhibitorias a corteza y núcleos del tálamo. Hipotálamo lateral, producción de orexinas o hipocretinas. El núcleo supraquiasmático. Ese núcleo lo van a ver a cada rato en lo que tiene que ver con el reloj biológico con respecto a muchos procesos que maneja el ser humano. El núcleo supraquiasmático tiene gran protagonismo en lo que es la neuroanatomía y la neurofisiología. Bien. El núcleo pedúnculo pontino va a trabajar en lo que es un sueño inactivo que va, valga la redundancia, estar activo en un sueño profundo. Y el área preóptica del hipotálamo que va a trabajar una xenomure. Eso quiere hablar de movimientos oculares. Entonces, sueño. El sueño tiene 4 etapas. La etapa número 1, somnolencia. Esta etapa dura 1 a 7 minutos. En ella es fácil despertar al individuo. Somnolencia, quizá ustedes entiendan y lo oigan como, wow. Somnolencia es cualquier término que simplemente lo que quiere decir es que estamos despiertos. No es que quizá ustedes entiendan que tienen, ay, no puedo dormir, no puedo dormir. No, somnolencia. Ya cuando entra un estado patológico, ya podemos utilizar ese tipo de términos, pero en otra área. Pero a nivel de lo que es la etapa 1, la somnolencia dura de 1 a 7 minutos. Etapa número 2, la etapa del sueño. El despertar en esta etapa requiere estímulos más intensos que en la etapa 1. En la etapa 3, un sueño moderadamente profundo. En esta etapa, el electroencefalograma, que es el aparato que nos permite, les permite a los neurólogos, a los neurofisiólogos, leer lo que es la función cerebral, va a observar la aparición de ondas lentas de alto voltaje. Y la etapa número 4, de sueño profundo, despertar de esta etapa requiere de estímulos fuertes. El sueño, esto fue un totalmente por arribita, colegas, chicos, esto fue por arriba. El sueño es un tema larguísimo, larguísimo, larguísimo. Y tiene diferentes etapas con respecto a sueño no REM, sueño REM. A veces cuando uno dice, somos la mayoría de distintos países, pero por ejemplo, aquí en República Dominicana, a veces uno dice, ay, yo estaba en el quinto sueño, yo estaba en el cuarto sueño, yo estaba en el tercer sueño. Eso es cierto. Uno tiene etapas de sueño. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. Hay quinto sueño, hay sexto sueño. Y cada uno tiene sus características. Y cada uno te menciona donde pueden aparecer movimientos oculares rápidos. O sea, cada sueño es totalmente diferente a otro. No crean que dormir, o sea, como que no, quiero que no se queden con el término de que sueño es, 4 etapas, no. El sueño y la vigilia son 2 estados que se estudian y se han estudiado profundamente, ¿ok? Entonces, para ya culminar con lo que es formación reticular, les voy a presentar un pequeño resumito fácil para que
quedemos con lo más importante. Perfecto, entonces, ya quedamos en que la formación reticular es una red difusa de células y fibras nerviosas que van a estar a lo largo del tronco encefálico o tronco del encéfalo o tallo cerebral, estamos hablando de lo mismo. Pero también estarán en el subtálamo, en el hipotálamo y tálamo. Aquí hay paréntesis, que es algo bueno de recordar y me gustaría decirlo. Y es que, por ejemplo, cuando decimos hipotálamo y tálamo, si yo digo y quito hipotálamo y tálamo, y diría subtálamo y diencéfalo. El concepto de diencéfalo, di, de dos, de doble, corresponde a lo que es el hipotálamo y el tálamo. Correcto. Les voy a enseñar, porque es algo que se trabaja mucho y se usa mucho con los términos en neuroanatomía. Bueno, aquí estaría. Pero tenemos, eso que ustedes ven en azul aquí, forma parte y es parte del sistema ventricular. Por eso ahí no podemos observar correctamente el diencéfalo. Y a lo que yo me refiero con diencéfalo es con tálamo e hipotálamo. Si a ustedes le hablan, porque el punto de esta charla es que aprendamos. Entonces, conozcan nuevos términos y entiendan que aunque me dividan y digan hipotálamo y tálamo, pero también si me dicen diencéfalo, me están hablando de tálamo e hipotálamo, estamos en los mismos términos. Entonces, aquí sería donde estaría el diencéfalo. El hipotálamo estaría abajo y el tálamo estaría arriba. Correcto. Bien. Entonces, ya recordamos el concepto. La red puede dividirse en tres columnas longitudinales: columna mediana, columna intermedia y columna lateral. Eso es fácil. ¿Cuáles son las columnas en las cuales se divide la formación reticular? Va en orden, mediana, intermedia y lateral. Desde los núcleos de los pares craneales hay tractos aferentes ascendentes, es decir, que van a subir, que van a incluir las vías vestibulares, acústicas y visuales. Las proyecciones eferentes, como le había mencionado, y otras de estas vías, otras de estas proyecciones se van a extender hacia el cuerpo estriado, el cerebelo, el núcleo rojo, la sustancia negra, el techo, los núcleos del tálamo, el tálamo y el hipotálamo. Bueno, todo acerca de la formación reticular. Espero que hayan entendido y se hayan quedado con lo más importante. ¿Por qué? Ok, les quiero explicar algo que sucede mucho en neuroanatomía cuando uno está iniciando a aprender lo que es todo esto. Es importante que sepamos, porque sé que hay muchas cosas que confunden con respecto a los tactos y las vías que siempre salen en todos los temas que hablamos. Al inicio es bueno que ustedes aprendan las estructuras anatómicas claves de cada sistema y las funciones de estos, porque no vale de nada que yo empiece aquí a hablar de formación reticular, y ustedes no se hayan quedado ni siquiera con cuál es la función de este sistema. Correcto. Recuerden que una de las funciones principales que tiene es la regulación de lo que es la vigilia y el sueño, que trabaja con sistemas también motores, que influyen lo motor, en las expresiones faciales. ¿Por qué? Porque todo esto, ahora ustedes van a entender cuando le termine de enlazar ambos temas,
tanto el límbico como la región reticular, lo que tiene que ver con la emoción y con sentimientos y con nuestras acciones. ¿Por qué tiene que ver con esas expresiones faciales? Todo eso, ¿correcto? Entonces, voy a iniciar con el sistema límbico. Este sistema se halla implicado en el control de la emoción, la conducta y los impulsos. También parece ser importante para la memoria. Este sistema está, las estructuras que lo componen son las circunvoluciones subcallosas del cíngulo y del parahipocampo, la formación del hipocampo, el cuerpo amigdalino, los cuerpos capilares y el núcleo anterior del tálamo, el alveo, la fimbria y el fornix, el fascículo mamilotalámico. Y la estría terminal son las vías que conectan este sistema. Entonces, algo muy importante que debemos de tener en cuenta con respecto al sistema límbico es qué lo compone. Son preguntas claves, son cosas claves que deben de saber. Y una de las estructuras que siempre se toma en cuenta es lo que el giro cingulado, miren aquí, el giro cingulado. Ese es el giro cingulado. Giro, no me corresponde decirlo, pero lo voy a decir porque es parte de la neuroanatomía. Giro y surco no es lo mismo. Ustedes saben que lo voy a decir así vulgarmente para que me entiendan, pero ustedes saben que el cerebro está lleno de arrugas. Vamos a decirle primero arrugas para que después ustedes me comprendan. El cerebro está lleno de arrugas. Existen surcos y giros. No son lo mismo. No son lo mismo. Esto que ustedes ven en verde son los giros. Las cosas más, las estructuras más gruesas son giros. Y los surcos son las pequeñas líneas, las pequeñas divisiones que separan cada una de ellas, ¿correcto? Son dos cosas totalmente distintas cuando le hablan o le hablarían del surco prerolándico, si le hablan de ese tipo de cosas, nunca confundan eso porque no son las mismas cosas. Giros y surcos no son lo mismo, ¿correcto? Entonces, volvemos al sistema límbico. Cuerpo calloso forma parte. El fornix también forma parte. El septum pellucidum, esto que ven aquí, también forma parte. Estas son estructuras que en este caso las puedo mostrar aquí, en esta vista sagital, en este corte sagital. Son pequeñas estructuras que le puedo mostrar de lo que es el sistema límbico. Ahora, estamos en un proceso de aprendizaje. Ahora voy a explicar de forma de que formación de hipocampo, ciertas vías y cosas que pueden sonar hasta un poquito complicadas. Pueden sonar. Pero en mi caso, en estos momentos y mi intención de todo corazón, es que ustedes se enamoren un poquito de las neurociencias y me imagino que está mirando todo esto es porque le gusta y se interesa en ella. Entonces, yo les voy a hablar, vamos a decir, técnicamente de lo anatómico y de lo que se oye súper súper complicado y todo eso. Pero después yo les voy a hablar de lo que sí es la esencia del sistema, ¿correcto? ¿De qué se trata de verdad? Al grano. Chévere. Entonces, la formación del hipocampo. El hipocampo es una elevación curva de sustancia gris que se extiende a través de todo el piso del asta inferior del ventrículo lateral. Correcto.
Su extremo anterior se expande para formar el pie del hipocampo. El giro dentado, óiganlo ahí, giro dentado. Cuando estamos hablando o le mencionan giro dentado, yo les hablé que surco y giro no es lo mismo. Entonces, inmediatamente que nos digan dónde está, por ejemplo, el giro dentado, ustedes saben que deben de ir a corteza cerebral, pero más rápido que huyendo. ¿Cómo yo lo ubico? Si me ponen un examen de anatomía, yo no puedo pensar en buscarlo en el tronco encefálico. ¿Por qué? Porque en el tronco encefálico no hay giro. Hay surco, hay fisuras, pero no hay giros. Entonces hay que ir a corteza cerebral a buscar nuestro giro dentado. Entonces, en su porción posterior, acompaña a la fimbria casi hasta el esplenio del cuerpo calloso y se continúa en el indusium grisium. El cuerpo calloso tiene dos partes, tiene el esplenio y la rodilla. Les voy a enseñar lo que es el esplenio y lo que es la rodilla. Esta es la rodilla del cuerpo calloso, correcto. La parte anterior del cuerpo calloso se encuentra la rodilla y en su parte posterior se encuentra el esplenio. Eso es lo más bonito. Una de las estructuras favoritas mías es el cuerpo calloso. Un poquito simple, pero me gusta. Entonces, parte anterior, rodilla. Parte posterior, esplenio. ¿Cómo recordarlo? Si ustedes están en un laboratorio de anatomía, como el cuerpo calloso es sumamente fino, cuando ustedes ven que está el cerebro en formol, la parte delantera, la parte más pequeña, la parte frontal, siempre va a tener la rodilla. Cuando le pregunten, ¿dónde está el esplenio? La parte más grande. Si en la parte más grande, siempre va a estar el esplenio. Anterior rodilla, posterior esplenio. Bien, el cuerpo amigdalino o amígdala cerebral se parece a una almendra. Se fusiona con la punta de la cola del núcleo caudado que ha pasado hacia adelante en el techo del asta inferior del ventrículo lateral. La estría terminal emerge de su cara posterior. Algo importante que recordar. Amígdala, hay dos. Amígdala cerebelosa y amígdala cerebral. Son dos cosas diferentes. No confundan jamás el cuerpo amigdalino o amígdala con amígdala cerebelosa. Cada vez que le pongan algo que tenga que ver con esto, que le especifiquen o ustedes mismos especifiquen de qué están hablando. Amígdala cerebral o amígdala cerebelosa, porque son dos cosas diferentes, ¿correcto? Las vías de conexión del sistema límbico son el alveo, la fámbria, el fornix, el fascículo mamilotalámico, que tiene que ver con los cuerpos mamilares en el mesencéfalo, y la estría terminal. El alveo está formado por una fina capa de sustancia blanca que se va a encontrar en la superficie superior o ventricular del hipocampo. El tracto mamilotalámico aporta importantes conexiones entre el cuerpo mamilar y el grupo de núcleos anteriores del tálamo. La estría terminal emerge de la cara posterior del cuerpo amigdalino y como unas de fibras nerviosas se traslada posteriormente en el techo del asta inferior del ventrículo lateral sobre la cara medial de la cola del caudado. Cuando escuchen aquí caudado, es algo que tiene que ver con los ganglios basales. Ganglios basales, caudado y cuerpo estriado, que ustedes saben que se lo mencioné anteriormente cuando hablé de formación reticular. Son estructuras que, aunque tienen conexión, pertenecen a los ganglios basales. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos el pequeño resumen.
El sistema límbico va a tener funciones vegetativas, olfato, emociones, conducta, impulsos, memoria y aprendizaje. Las estructuras que lo van a componer: circunvolución subcallosa, el cíngulo, el parahipocampo, el hipocampo. El hipocampo es el famoso caballito de mar en neuroanatomía. Cuerpo amigdalino, que valga redundancia, o sea, para mí personal, para mí no se parece a ningún caballito de mar. Cada quien tiene su criterio, y yo he tratado de buscar la forma del caballito de mar, pero parece que mi creatividad no llega hasta allá. Pero el hipocampo en neuroanatomía, su figura es el caballito de mar. Otras estructuras que lo componen son núcleos anteriores y dorsomedial del tálamo, el álveo, la fimbria, fornix, fascículo mamilotalámico y estría terminal. Y el hipocampo tiene cierto protagonismo casi en todo lo que es el sistema límbico. Y está el conjunto de hipocampo, circunvolución dental y circunvolución del parahipocampo. Las circunvoluciones, chicos, tienen que ver también, están también en corteza cerebral, ¿ok? Corteza cerebral. Giros, circunvoluciones, surcos, eso es en corteza cerebral. Son estructuras de corteza cerebral. Y esto se denomina formación de hipocampo. Mírenlo aquí, el caballito, que le hablé del hipocampo. Se denomina hipocampo porque parece un caballito de mar en el corte coronal. Es importante que se sepan los tipos de cortes en anatomía para poder comprenderlos. Y no solo en no solo para que lo usen en neuroanatomía, sino en cualquier otro sistema de nuestro organismo, ¿correcto? La superficie ventricular convexa está cubierta por el epéndimo, por debajo del cual se encuentra una fina capa de sustancia blanca, denominada alveo. El alveo consiste de fibras nerviosas originadas en el hipocampo y que convergen medialmente para formar un haz denominado fimbria. Ahí no nos... El hipocampo más bien trabaja mucho también con lo que es la memoria y con ciertos aspectos emocionales. Entonces lo que nos habla, porque se lo mencioné y lo puse aquí en la diapositiva, con respecto al alveo, las fimbrias, porque son términos que ustedes deben recordar que existen y que esos términos se relacionan con el sistema límbico, correcto. Pero no son las cosas que tenemos que tener al 100%, como digo, al principio del aprendizaje. No son las cosas principales que debemos de saber del sistema límbico. Debemos de conocer cuáles estructuras lo componen, cuerpo calloso, cuerpo amigdalino, esas cosas. Pero hay pequeños detallitos, como lo que es el alveo, la fimbria, que uno puede esperar un poquito para poder entender ahí al 100%. Por eso no me fui un poquito más profundo. Además de que eso no es solamente la esencia del sistema límbico, no es lo bonito de la anatomía en ese caso. Esto es el fornix. Que se curva hacia atrás y arriba, bajo el espleno del cuerpo calloso, se lo voy a mostrar, bajo el espleno, esto es el fornix, eso es el fornix, o eso ahí bajito, eso es el fornix. Continuamos. Entonces, los pilares convergen en el juego del fornix en íntimo contacto con la cara inferior del cuerpo calloso. El septo pelúcido une la parte anterior del fornix a la cara inferior del cuerpo calloso. Por debajo, el cuerpo del fornix se relaciona con la tela coroidea y el techo del epéndimo del tercer ventrículo. Los cuerpos mamilares tienen importantes conexiones con los núcleos anteriores del tálamo. Tracto mamilotalámico, a eso es que se refiere. El cuerpo amigdalino, como ya había mencionado, una almendra, se funciona con la punta de la cola del núcleo caudado y consiste en un complejo de núcleos que puede agruparse en un grupo vasolateral de mayor tamaño.
aquí pueden observar, esto es la amígdala. Miren aquí el cuerpo galloso. Bueno, aquí está un poquito todo más complicado, pero lo importante es que conozcan aquí y que identifiquen el cuerpo amigdalino. Entonces, ya casi finalizando, el sistema límbico, como le mencioné, trata de emociones y de sentimientos, de cómo nosotros nos reflejamos en él. Entonces, ¿sabían ustedes que emoción y sentimiento no es lo mismo? No son la misma cosa. Emoción y sentimiento están totalmente divididos. ¿Por qué? Se activan en nuestra corteza y en nuestros sistemas diferentes núcleos, diferentes sustancias químicas para cada cosa. Inclusive, no voy a entrar en esa parte, pero ustedes sabían que cuando nosotros nos reímos así naturalmente, que nos cuentan un chiste y nos reímos, se activa una parte de nuestro cerebro que cuando fingimos reírnos para una foto. O sea, la neurología, la neuroanatomía es preciosa. O sea, hay muchos detalles que uno se imagina y uno si empieza a hablar de neuroanatomía y entra, qué tractos, qué vías, qué, y no nos dicen lo bonito que tiene, tal vez uno ni siquiera se interese en leer y aprender nuestras vías y lo complicado y lo simple. Entonces, vamos a seguir aprendiendo aquí en lo que es el sistema límbico. Finalizando, las emociones, se los voy a explicar con ejemplo. Por ejemplo, ustedes van caminando por la calle y viene un perro y se le pega y lo asusta. Eso es una emoción. Usted se siente por una algarabía, por cierto premio que le han entregado. Eso es una emoción. ¿Qué es un sentimiento? Aquí le echamos la culpa al sistema límbico, a nuestro cerebro. Los sentimientos son el majestuoso y el que se lleva en primer lugar, el enamorarse, estar enamorado, el amar a una persona, el querer a una persona, es un sentimiento. Eso es un sentimiento. Me imagino que la mayoría que está aquí se ha enamorado. Pero eso es un sentimiento, no es una emoción. Cuando usted ve a la persona de la cual usted está enamorado, no crea que son emociones. O sea, es un sentimiento. Las emociones son son los momentos que se van rápido, que vivimos por una sorpresa. ¡Wow! Ya, esas son emociones y cada cosa tiene su función distinta y se activan diferentes partes de nuestra corteza cuando sucede ese tipo de cosas. Un sentimiento, por ejemplo, de odio, eso es un sentimiento, no es una emoción, ¿ok? Entonces deben de empezar a reconocer qué son emociones y qué son sentimientos, ¿ok? Esto es todo por hoy. Espero que hayan entendido alguito. Y nada, chicos, eso fue mi explicación por hoy. Genial, Elwa. Estamos realmente agradecidos por tu ponencia del día de hoy, por los conocimientos que nos has brindado. Y con todos ustedes, chicos, por formar parte de esta magnífica actividad, deseamos que todos los conocimientos transmitidos sean de gran provecho para cada uno de ustedes. Se recuerda que pueden volver a ver esta y todas las demás ponencias en cada uno de los canales donde fueron transmitidas, por lo que son invitados una vez más a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Los invitamos una vez más a participar en las redes, compartiendo una historia, etiquetando al ponente, a una asociación y a uno de los organizadores, colocando Semana Neurociencias con el hashtag de su país. El formulario de asistencias será enviado por cada uno de los grupos de WhatsApp y Telegram una vez acabe la ponencia.
La palabra clave debe estar escrita tal y como la vieron escrita en la pantalla. El nombre debe estar completo, justo y como lo escribieron en el formulario de inscripción, en mayúsculas. Si la inscripción no lo escribieron en mayúsculas, no hay problema. Pero sí debe cumplir con los mismos nombres y apellidos. Todos aquellos que no hayan podido sintonizarla o bien que la hayan empezado a mitad de la transmisión, le recordamos que cuenta con 24 horas, por lo que podrán ver la transmisión con calma y por llenar el formulario. Bien. De verdad, estamos sumamente agradecidos, Alba, por la ponencia que nos has brindado el día de hoy. Esperamos poder volver a contar contigo para próximas ponencias. Y nada, chicos, les deseamos lo mejor a todos y nos vemos el día de mañana, donde se impartirá las siguientes ponencias. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy.